hace tiempo que no grababa un blog, pero recientemente asistí a una conferencia que se llama StarsConf y hubo también harta cerveza de por medio, así que por eso decidí, digamos, compartir, digamos, esas imágenes y también comentar acerca de esta conferencia. Antes de hablar, digamos, más, voy a proceder aquí a destapar una cerveza que en este caso, bueno, no tiene ningún distintivo porque es de un cervecero casero que me compartió, digamos, su cerveza para recibir, digamos, algún tipo de feedback. Así que, y mientras voy comentando aquí la vamos a probar. Esta es una American Wheat Beer con calafate, es decir, debería ser, al ser American Wheat, se debería sentir, digamos, el lúpulo, ¿cierto? Y al ser de trigo, probablemente que no esté tan clara la cerveza, debería también tener bastante espuma. Entonces aquí pueden ver que efectivamente tiene bastante espuma, de buena retención. Y mientras yo aquí comento, voy probando porque igual la sigue recién del refrigerador. Así que la StarsConf es una conferencia que se viene realizando en el año 2011. Acá tengo he ido a todas las versiones. Acá está la credencial, digamos, del año 2011. Se hace cada 2 años y el formato que tiene es que son 2 días de charlas. El día comienza y termina con 1 o 2 keynotes, que son lo que le llamamos las charlas plenarias, donde están todos los asistentes reunidos y después se separan en charlas, digamos, que están en distintos tracks. Los tracks están separados por temáticas. Además, está el concepto de Lightning Talks, donde cualquiera en realidad puede subirse al escenario y en un máximo de 5 minutos hablar de algún tema relacionado o no relacionado, digamos, con la conferencia, en general con la informática. Y el público, digamos, de esta conferencia es en su gran mayoría, digamos, desarrolladores y diseñadores. Al día se nota, digamos, que el enfoque de esta versión, al igual que la anterior, también bastante fuerte por el lado de las prácticas ágiles, que tienen que ver con la forma de trabajar, digamos, los equipos dentro de las empresas. Y bueno, y lo otro también, como clásico de esta conferencia, son los Drink Up, que son instancias que se dan al final del día, donde las personas pueden hacer networking, es decir, pueden conversar, digamos, con personas nuevas, etc., tomando una cerveza. La cerveza está incluida en el precio de la conferencia y obviamente la cerveza, como todos saben, ayuda un poco a este tema del networking para poder, digamos, conversar con gente conocida. Y yo encontré que esta versión 2007 de la StarsConf tiene varias cosas buenas, pero también encontré algunas cosas que obviamente se pueden mejorar. Lo bueno, por ejemplo, que a mí me pareció es que se mantiene el interés del público, es decir, se ve a pesar del cambio de nombre y a pesar, digamos, de que ha pasado 2 años, porque cada versión se hace cada 2 años. Y también lo bueno es que se mantiene el mismo formato, es decir, las personas que van a cada versión ya saben un poco con qué encontrarse, es decir, por ese lado no hay mucha variación. Las cosas que yo creo que se pueden mejorar y que tienen que ver, yo creo que a lo mejor con este tema del cambio de lugar, es que la sala pequeña, digamos, que es donde se hace esta separación de los tracks, de las charlas, no son todas del mismo tamaño. Por lo tanto, ocurrió, por ejemplo, que justo había una charla a la que yo quise ir y cuando llegué estaba llena la sala. Y la sala al lado, que era otra charla, estaba casi vacía. Entonces, ahí hay un detalle no menor, digamos, porque hubo harta gente que quizás se decepcionó un poco, digamos, de no poder ir a una charla. Lo otro, entre comillas, negativo que quizás yo puedo comentar es que por lo menos a mí me dio la sensación de que varias de los keynotes, que son estas charlas plenarias, las realizaron los auspiciadores del evento. Es decir, por lo menos a mí me dio la sensación de que me estaban vendiendo algo durante el keynote, cuando en realidad el keynote debería ser un tema, digamos, quizás súper interesante para todos los asistentes. Y comparándolo un poco, digamos, con los keynotes anteriores, por lo menos para mi gusto personal, deberían ser temas que uno lo deje en
reflexionando. El del año pasado que hizo Jaro González, que estuvo memorable, digamos, él hizo las charlas de tal forma de que era un tema que llevaba a reflexionar, por ejemplo, de qué servían todas estas herramientas, de qué servían, digamos, todas estas tendencias, y que finalmente lo informático en realidad no están conectados con la real necesidad que tienen las personas, digamos, de la informática. Algo así me acuerdo que era la temática. Jaro González se le echó de menos, digamos, yo creo que en esta versión. Y bueno, con respecto al Lightning Talk, yo el primer día hubieron como 5 Lightning Talks y hubo uno, digamos, una de estas charlas cortas que dejó mucho que desear. De hecho, mucha gente del público, yo escuché que pifió del cuento, y fue una empresa grande que no voy a nombrar porque... pero incluso mostraron un video, fue una cuestión súper así extraña. Entonces yo dije, quizás yo podría aportar, digamos, para quizás aportar, digamos, con Lightning Talk, con un tema que puede interesarle a mucha gente, que tiene que ver con la cerveza, obviamente. Yo hice la reflexión caminando de vuelta a mi casa después del primer día. ¿Qué puedo hacer yo? Al dejar algo, aportar con algo, digamos, para todo este público que en la sala ahí que se hace los Lightning Talks antes del kino, es decir, a todos los asistentes, se supone. Entonces dije yo, si tengo 2-3 minutos, puedo hablar un poco acerca de los defectos que hay en la cerveza, o sea, los defectos más comunes. Decir primero, bueno, hablar de que la cerveza es mucho más, que hay muchos estilos de cerveza, es un mundo súper fascinante. Hay gente que le pone como harta pasión, y dar algunos tips, como por ejemplo poder reconocer algunos defectos de cerveza, cosa que las personas, que los asistentes, digamos, puedan llevarse, digamos, estos tips y ojalá aplicarlo en el mismo drink up que hubo, digamos, después. Entonces mostré yo, bueno, los defectos más comunes y un par de tips, por ejemplo, el tema de cómo reconocer cuando una copa está sucia, cómo reconocer una copa limpia, y obviamente mencionar la ruta cervecera para que nos siga. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Muñoz, bueno, y tal como ustedes también soy desarrollador. Entonces les voy a hablar en realidad el tema de la charla, en realidad se acerca del hobby, que tiene que ver con la cerveza. Y eso me ha permitido, por ejemplo, bueno, en cuanto a la sesión de estudio, digamos, de cerveza, de un grupo de estudio. Entonces, después en el Dream Cup, se acercaron varias personas a mí, me dijeron, oye, que estuvo interesante la cuestión de la cerveza, incluso algunas personas, porque hablé de la aplicación Untappd. Me pidieron, por ejemplo, que hiciéramos contacto, digamos, en Untappd. Y eso, el Drink Cup resultó bastante bien, a diferencia del primer día, donde hubo un poco también de caos. El segundo día estuvo mucho más ordenado, ahí pueden ver las imágenes de que para evitar las filas, porque había 3 stands de cerveza y fallaron algunas máquinas, salían de shop, etc. Entonces, para evitar esos problemas, lo que hicieron fue servirlo antes, digamos, de que saliera todo el chelón de gente, digamos, a embujar la cerveza. Entonces era llegar nomás y sacar un chop y cero fila, cero nada. Así que se resultó súper bueno el Drink Cup del segundo día. Así que bueno, felicitaciones a los organizadores por una StarsConf que por lo menos en mi caso cumplió con la expectativa. Ah, y esta cerveza, bueno, la tiene calafate, si pueden ver aquí tiene este color, está bien limpia, digamos, la cerveza, se siente el calafate, está agradable. Lo único que quizás yo podría sugerir es que tenga un poco más de lúpulo, quizás algún lúpulo, digamos, agregado en dry hopping como un aroma, para que sea una American Wheat. Con calafate, o sea, este es una fruit beer, pero es una fruit beer, digamos, de trigo, basada en una American Wheat. Entonces, se nota, digamos, el trigo por la espuma, pero le falta quizá un poco más de lúpulo en el aroma. Ahí quedaría súper bien, para que aprovechen también
que es antes de aprender los nuevos seguidores, digamos, de la ruta del blog, una fruit beer, es decir, una cerveza de fruta, de verdad, como esta, porque esta fue fermentada, digamos, el Calafate se usó durante la fermentación de la cerveza. Tiene que estar bien equilibrado, bien balanceado, digamos, la cerveza base con la fruta. Es decir, no tiene que sentirse demasiado la fruta, por ejemplo, tampoco debería sentirse muy dulce. Es decir, tiene que estar súper bien equilibrada el estilo base de la cerveza con el sabor y también que sea un poco de aroma, ahí puede variar un poco de la fruta. Entonces, esa cerveza quizás de fruta que muchos han probado en las fiestas de cerveza y todo eso, donde se siente pura, no sé, parecen helados. O sea, son helados porque es puro azúcar y eso no son cervezas de fruta. Así que nos vemos en un nuevo blog de Ruta Cervecera y nos vemos que sale una nueva versión de la StarsCon. Dicen que el management es demasiado importante para dejarlo solamente en manos del manager.